Para este trabajo vamos a utilizar, veréis, esto es alambre reciclado, quiere decir que lo hemos recuperado de otra pieza. En este caso es de transformadores de alta de los microondas. Ustedes saben que dentro trae cobre, cobre esmaltado, pero también trae aluminio. Al aluminio adonizado, también es esmaltado y está teñido, por lo tanto es antialérgico. Hay un vídeo para que veáis cómo se saca, cómo se limpia, que es muy importante que esté limpio, si no estaría, veis, como esta puntita con pegamento. Esto es de sostenerlo en el alicate para enderezarlo. Nos deshacemos de las puntitas y listo. Y es gratis, eso es algo yo creo que primordial para mucha gente que no puede comprar alambre. Además es muy bonito. Vamos a realizar hoy un anillo de enlace matrimonial de la edad del bronce. Hay muchos anillos similares. La similitud que tienen los anillos de aquella fecha, que son anillos de compromiso o de enlace matrimonial, son que van entrelazados siempre, un nudo con un nudo, ya sea el nudo de Hércules, ya sea lo que llamáis nudo celta, que no es tal, no es celta, lo siento, no es celta. Y eso es lo que tienen en común unos con otros anillos de este tipo en esa fecha. Os voy a decir cuánto he cortado para que os hagáis una idea aproximada, pero si no estáis seguros, cortad de más. Bueno, no sé dónde tengo la regla, voy a comprar otra. No sé si os pasa a vosotros de tener muchas reglas y luego no encontrarlas. Vamos a procurar que nos sobre, ¿eh?, para poder tirar. Como este pedacito no vale, pues bueno, son aproximadamente 28 centímetros que yo espero que me sobre, y me va a sobrar. Si me sobra, pues ya lo utilizamos para otra cosa. Para eso no hay problema ninguno. Bueno, antes que nada le vamos a cortar estos piquitos que están en mal estado, que ya lo hemos descontado de la medida. Y se lo vamos a cortar aquí. Lo ponemos un poquito derecho. Este alambre es muy recomendable para hacer cierto tipo de trabajos, así como nudos y demás, sobre todo cuando son pequeñitos, para un anillo y para personas que tienen problemas osteomusculares. Bueno, y ahora pues vamos a usar el mandril para darle la forma del aro. Esto es un mandril escalonado. Vamos a usar cada uno la medida que crea correspondiente. Doblamos aquí a la mitad. Los dos alambres vamos a procurar que no se monten uno con otro. Siempre va a quedar mejor. Y ahora fijaos qué fácil. Va a empezar exactamente igual que el anillo anglosajón, o lo que soléis llamar vulgarmente anillo de remolino o anillo de rosa. En este caso va a formar el anillo dos lazadas. Ya hicimos también hace tiempo otro anillo de la edad del bronce que formaba dos nudos, ¿verdad? Ese era un anillo de compromiso. En este caso vendría a ser de matrimonio. Vamos a llevarnos el cabo de la derecha aquí y lo subimos hacia arriba, como cerrando el círculo. Y el otro pues igual.
Realmente no es necesario seguir sosteniéndolo en el mandril, pero bueno, cada uno como esté más cómodo. Y ya tenemos el inicio. ¿Cómo va a continuar? Pues ya sabéis que tenéis que formar dos lazadas, ya se han enlazado entre ellas. Las lazadas son como lo que llamáis infinito o lo que llamáis 8, cada uno lo llama como quieres. Bueno, son términos más modernos o más simples. Ahora la curva va a ir al revés. Y ya vamos a tener que sacarlo del mandril. Vamos a ir aquí curvando al revés para saber para dónde iba. Apartamos el mandril, que ya no lo necesitamos de momento. Y traspasamos el aro para continuar curvando. Fijaos la medida, pues está bien, es un poco larga, pero bueno, aún no hemos terminado, así que no. Además es mejor que esté así un poco larga para poder moverlo con más facilidad. Uno y el otro, sin montarse, sin montarse nos va a quedar mejor. Yo voy a abrir aquí un poco este huequito, ahí. Tan blandito que incluso yo teniendo problemas con las manos, pues no necesito un alicate, ¿no? Prácticamente para nada. Lo necesitaré luego más tarde para tirar, para terminar de acoplar. ¿Veis? Estamos formando una lazada. Lo que muchos conocéis como 8 o infinito, que es un término posterior. Ya tenemos dado la forma, pues vamos a pasarlo por aquí, por este huequecito. Es el primer círculo que hemos realizado. Y ahora sí, pues vamos a usar un alicate para poder moverlo mejor. Un cabo y el otro. Es que es bueno en este caso que nos sobre un poquito, ¿no? Porque si no, no podríamos tirar de él. Por lo menos en mi caso, no sé los demás. La gente muy fuerte por ahí, ¿eh? Que monta las cosas con, dicen que con acero inoxidable. Yo he probado, de hecho hay un vídeo para que vieseis lo dificilísimo que es hacer algo muy simple, y yo no puedo trabajar con acero inoxidable, ¿eh? Si fuera a lo mejor de 0,6 milímetros, pues bueno, es posible, incluso de 0,8, pero trabajando con un molde o algo muy, y que sea algo muy sencillo. En mi caso yo no puedo utilizarlo ni lo recomiendo a nadie, ¿eh? Pero dicen que trabajan con acero inoxidable. Yo creo que no es acero inoxidable, ¿eh? Que es otro tipo de alambre. Además, el acero inoxidable se nota porque es muy brillante, muy blanco. Se parece al aluminio, pero brilla aún más y el material es aún más liso. Bueno, pues aquí vamos empujando. Esto es lo más lento del anillo en realidad. Lo demás es todo muy fácil, pero bueno, pasarlo por este hueco, que es lo que va a formar el nudo. Pues
poquito a poco pues vamos tirando y acoplando hasta que quede el ancho que nos guste. En mi caso, para mí, pues ya está bien formada la lazada. No vamos a cerrar, sino que vamos a hacer con el otro lado exactamente lo mismo. Ya sabéis, yo le doy la forma antes, ¿no? Y luego lo abro para colarlo por el hueco, pero bueno, eso ya es, cada uno se maneja como le parece más correcto. ¿Veis? Le hago aquí el círculo y luego ya pues tiro y ya se queda marcada la forma. Podéis encontrar muchísimas piezas de la edad del bronce que os van a resultar muy fáciles de hacer y son muy bonitas. La mayoría son de Grecia. De Grecia, que en su tiempo fue Micenas antes de ser Grecia. Así que quizás lo encontréis con el término joyería micénica, ¿de acuerdo? Además, los que seguís mi blog ya lo sabéis. ¿Cómo andáis con el sorteo? Veo mucha gente que se está equivocando un montonazo, que está compartiendo, porque es uno de los requisitos, aparte de comentar el vídeo, de estar suscrito y demás, que es obvio, uno de los requisitos era compartir en YouTube, ya sea desde la página de YouTube o desde aquí mismo, desde Facebook, de forma pública un vídeo, y para encontrarlo mejor y más rápido con el hashtag almohadilla el taller de Villanoche sorteo. Y yo he encontrado muy poquitos. Si eso sigue ocurriendo hasta el miércoles, pues entonces utilizaré otra herramienta informática diferente para hacer una pequeña lista. Porque ¿para qué lo vamos a hacer por comentarios si no habéis cumplido el otro requisito, ¿no? Que es muy importante, compartir. Así que no olvidéis al compartir añadir ese hashtag o hacerlo de forma pública desde la página. Bueno, pues ahora sí vamos a ir tirando como hemos hecho con el otro. Háganlo bien, lean las normas de nuevo que están en el apartado comunidad o vean el vídeo que dura 4 minutos. No es tan difícil, Yo veo que participáis en concursos y cosas pues mucho más complicadas. No es tan difícil añadirle ese hashtag y hacerlo de forma pública. Siempre de forma pública para que podamos verlo. Por si hay algún fallo o lo que sea, pues bueno, también podéis mandar una captura y enviármelo para que yo pueda encontrarlo. Pero creo que lo más cómodo sin duda es usar el hashtag. Yo lo que estoy haciendo es ir poniendo los alambres juntitos y demás para poder acoplarlo todo. Bueno, esta parte ya la podemos cerrar, que va a pasar por debajo, la otra por encima. Pueden pasar las dos por el mismo sentido, pero como yo he visto muchos que están hechos de este modo, pues me ha gustado hacerlo así, cada una en un sentido. Voy a cortar aquí ya para ir cerrando. Fijaos lo que nos ha sobrado entre tirar y eso, ha sido más que nada para moverlo, ¿no? Podéis hacer de ahí
no sé, una argolla, un ganchito, lo que sea. Lo que necesitéis podéis hacer de ahí. Yo voy cortando las puntitas poco a poco. Bueno, ya tenemos montado uno de los lados. Ya os digo que podéis hacer los dos iguales. Yo he preferido montar uno por encima y otro por debajo. Muchos de ellos están distintos un lado del otro. Me imagino que es posible que represente los dos sexos o algo así. Pues este igual lo pasamos por el huequito. Y terminamos de tirar con el alicate. Probablemente encontréis esto por ahí como nudo celta. Pues no, no es un nudo celta, lo siento mucho. Puede discutir si hace falta, pero creo que no es necesario. No es un nudo celta. Lo siento. No es un nudo celta. Son dos lazadas entrelazadas. Los celta es la joyería celta, esa tan bonita que veis en algunos sitios. Es posterior y a veces no suele ser ni celta, sino gala. Quiere decir de Francia. Yo ya doy por terminado mi anillo de enlace matrimonial. Probablemente a mí me está pequeño. Yo he usado una talla menos porque es más habitual. Y tenemos aquí, aunque no tan ajustado, más abierto, una pieza de enlace matrimonial de la edad del bronce que podéis hacer con el alambre que os guste. Y que yo recomiendo este para las personas que tengan problemas osteomusculares. Son dos lazadas entrelazadas. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita desplegando el menú en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.